¿Qué es la que hay? Hoy es 7 de junio del 2018, son las 4 y 12 y me encuentro en República Dominicana. Estoy por acá con mi familia, creo que vamos a estar 5 o 4 días, vamos a hacer un montón de cosas chéveres y en verdad quiero que ustedes vean las cosas que voy a hacer porque en verdad que nunca las había hecho y estoy súper emocionado de compartirlas con ustedes. Este vlog va a ser un poquito diferente, quiero hacer algo diferente. No va a ser de tan solo un día, mayormente los vlogs son de un día completo. No, este va a ser como que de mi trip hacia Santo Domingo. Así que nada, espero que les guste y bienvenido a un nuevo video de Kim Morales. Ok, una de las primeras actividades que vamos a estar haciendo, o sea, yo, obviamente, es que voy a ir a comer a un teppanyaki. No sé, o sea, sé lo que es eso. Eso es como que una mesa que tú le dices como que dame huevo y te tiran el huevo en la mesa y te lo cocinan al frente. Te tiran el huevo en la mesa. Entonces, vamos a ir para allá. Y miren qué lindo yo me veo. Mira. Va, mira. By the way, me hice un tatuaje hoy, miren, quiero que lo vean. Me hice ahí, se ve ahí como que medio dañadito porque me bañé y se me olvidó quitármelo. Dice Ricky y esos deditos. No se ve bien, no se ve mal. Y pues nada, acompáñenme. Aquí con Kevin, alias Justin Bieber, está acabando aquí con las nenas. Nos vemos. Después de salir de comer, fuimos a un sitio que iban a hacer un show de Michael Jackson. Y miren lo que pasó, o sea, miren este hombre. Su nombre, what's your name? Carlos Vicente Dutra de Brasil. Ah!
vamos a ir a una de las actividades que más yo he estado esperando en todo mi viaje a Santo Domingo. Vamos a correr el go-kart. A veces están preguntando por qué yo no estoy guiando y está guiando papi. Pues empecé a guiar y le metí un cantazo al del frente y me bajaron. Pero yo empecé guiando, fue que le metí un cantazo rápido que empecé y me bajaron. Chequense la primera parada que hicimos. Chévere, pero una cosa que me parte el corazón, no sé si lo vieron, es que los niños, cuando uno le pasa por el lado, los Banshee, los Fortra, como le quieren llamar, pues ellos como que se te pegan, como que pidiendo, o sea, no pidiendo comida, simplemente te quieren dar una flor, y la gente le pasa por el lado y ya los ven como algo de turismo, o sea, parte del turismo, y eso está súper mal. Y, ¿sabes? Los nenes viven en casa sin puertas, casas súper chiquitas de madera, y en verdad está súper fuerte, que nosotros que vivimos en casas de cemento, con agua, luz, aire, nos quejamos. Pero pues... Ok, yo quiero que ustedes vean esta parte, yo no sé si soy yo, veanla a ver, pero a mí me dio miedo. A lo mejor es que como yo estaba cerca, a lo mejor ustedes no le den miedo porque like, lo están viendo por la cámara, pero a mí me dio miedo de que yo me quería ir corriendo de ahí, chequense. Es que guarico, dágala. Iron Body, dágala. Ok, pues hasta aquí el video de hoy, espero que les haya encantado, espero que se hayan reído, den like a este video si les gustó, suscríbanse a mi canal y activen las campanitas, por favor. No se lo voy a decir dos veces, activen la campanita porque les va a gustar, confía. Como les gusto yo, pues les va a gustar la campanita. La campanita, vuelvo y repito como en el pasado video, lo que va a hacer es que cada vez que yo subo un video, te va a salir la notificación. So, pana, da la campana, confía. Yo voy a estar subiendo videos semanalmente por el momento, creo, y si Dios me lo permite. So, esperen mucho contenido de King Morales y hasta la próxima.